Hi, good morning everyone. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a este evento que organizamos desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coordinación con entidades amigas del mandato, presentes acá y representadas por nuestras colegas, y ellas mismas van a explicar lo que hacen también sus organizaciones. Déjenme decirles que para REDESCA es muy importante poder llevar adelante este evento y poder hacer esta presentación sobre el texto de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva número 27, que fue precisamente emitida por la Corte por un impulso de la Relatoría Especial junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uso de la atribución que tiene la Comisión para solicitar este tipo de pronunciamientos de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que hoy estamos presentando es una infografía que ayude a mejor socializar en nuestro hemisferio y también en otras regiones del mundo que se interesan por el sistema interamericano, este pronunciamiento, esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera también destacar la importancia de los otros temas que se van a estar tratando en este evento, temas sobre los cuales también REDESCA, en estrecha cooperación con Solidarity Center, en estrecha colaboración con WIGO, estamos trabajando porque la vigencia de los derechos laborales y sindicales en las Américas es una prioridad de nuestro mandato desde que se crea el mandato en 2017, desde que se crea esta oficina autónoma de la Comisión, porque, como sabemos, el derecho al trabajo digno es una de las vías que efectivamente cualquier persona tiene para asegurar la dignidad en su propia vida, en todos en todas las esferas de su existencia. Y por eso que es tan importante, y quiero agradecer tantísimo a las compañeras por estar aquí, por todo el apoyo que han dado para poder realizar este evento y el que están dando también a la REDESCA. Así que hablaremos después de temas tan importantes como los derechos de las personas que trabajan en las plataformas y digitales. Creemos que hay que mirar al mundo de trabajo con mucha amplitud hoy en día y también con mucha conciencia de que hay grandes desafíos, no solo en el futuro, sino ya hoy en día, para las personas trabajadoras en nuestro hemisferio. Desafíos que tienen que ver con el mundo digital y desafíos que tienen que ver con la informalidad. Y sobre eso nos va a hablar WIGO precisamente y nos va a presentar un documental sobre la experiencia de vida de las personas recicladoras informales, que justo el 1 de marzo pues, fue su Día Internacional, y esta también será una forma, una oportunidad para rendir tributos a esos millones de personas que en las Américas, a través de un trabajo que realizan en la informalidad y que con el equipo de REDESCA, a quien también saludo y agradezco mucho todo el apoyo para este evento, pues pudimos no hace mucho en Perú, gracias a WIGO, poder ver en el terreno, recorriendo la ciudad de Lima, la importancia que tiene el trabajo que hacen para la protección del ambiente y cuántos desafíos tienen esas personas y lo poco valoradas que son, no solo económicamente, sino a nivel social, con la importancia que tiene su trabajo. De esta forma he querido introducir todo lo que vamos a estar conversando aquí y sin más preámbulo voy a ir a presentar brevemente esta infografía sobre la opinión consultiva número 27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es muy simbólico también presentarlo hoy, justo un día antes del 8 de marzo, el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, que están anclados, además, que tienen un origen profundamente relacionado con los derechos del mundo del trabajo, de las mujeres en el mundo del trabajo. Y esta opinión consultiva, precisamente, que le pedimos a la Corte, la hicimos en términos de reconocer los desafíos que las mujeres enfrentan
como otros colectivos, claro, en situación de vulnerabilidad, en acceder tanto a sus derechos laborales como también a sus derechos sindicales, a sus trade union rights, viendo que esa discriminación que sufrimos las mujeres en tantos ámbitos también se traslada al mundo sindical, existiendo inclusive pues, legislaciones en la región que introducen medidas afirmativas para las mujeres, estoy pensando por ejemplo en Argentina, sin que se lleguen tampoco a implementar esas medidas por la resistencia que existe, ¿verdad?, a considerar a las mujeres como lideresas también de los derechos de las personas trabajadoras. Esta infografía trata de hacer una sinopsis de la riqueza de esa opinión consultiva, empezando por los datos de contexto, los datos de contexto de los derechos laborales y sindicales en la región, entendiendo también los principales precedentes que hay en el sistema interamericano, que afortunadamente desde el año 2017, y creo que ese fue un año muy especial para el sistema interamericano porque se produjo la primera sentencia en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara justiciable el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto es, condena al Estado de Perú en este caso por falta de cumplimiento de sus obligaciones en relación con el artículo 26 sobre desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y este caso, Lagos del Campo versus Perú, precisamente está condenando a Perú por falta de cumplimiento del derecho a la estabilidad laboral. En cuanto a la libertad de asociación, también la Corte, en una opinión consultiva del 2016, la opinión consultiva número 22, se pronunció sobre ese derecho de libertad de asociación. E igualmente, en cuanto al derecho de asociación y de huelga y de negociación colectiva, la comisión había celebrado una thematic hearing, una audiencia pública en el año 2018. Estos son temas que ya estaban en la esfera entonces del sistema interamericano. Sin embargo, REDESCA, cuando es creada en 2017, y tomamos el plan estratégico de la Comisión y vemos todo lo que la Comisión quiere que desarrollemos en nuestra existencia, identificamos que los derechos sindicales no tienen suficiente desarrollo y reconocimiento en el sistema interamericano. Y por eso se nos ocurrió solicitar esta opinión consultiva a la Corte Interamericana, por supuesto con el acuerdo de la Comisión, al haber identificado esta falta de estándares, a también identificar la necesidad de que estos estándares se elaboren desde una perspectiva de género y al identificar la necesidad de contribuir a la activación de un diálogo interamericano en torno a esta cuestión. Y realmente todos estos objetivos se cumplieron con esta opinión consultiva y con el propio proceso a través del cual la Corte se expresó en la opinión consultiva. Y ahora les voy a contar por qué. Siguiente diapositiva, next please. Oh, ¿yo puedo? I can. Ah, by myself. Thank you. No? Perhaps I touched something wrong? Bueno. Things happened. Estas cosas pasan. Perfecto. Thank you. Entonces, partimos de un contexto bastante complicado, ¿verdad? Y esto también fue lo que inspiró a REDESCA a pedir esta solicitud de opinión consultiva. Y la Corte efectivamente
consideró cómo en este contexto de los derechos sindicales, las personas trabajadoras carecen de acceso a los derechos sindicales en algunos países especialmente, concretamente en 5 países del continente ni siquiera se garantiza el derecho a la negociación colectiva, a la asamblea, ni a la huelga. En 8 países del continente se viola sistemáticamente el derecho a la negociación colectiva, a la asamblea, y a la asociación y a la huelga. Y también la Corte reconoció cómo el contexto de derechos sindicales para las mujeres revela la desigualdad de ser la mayoría en la totalidad de la población y, sin embargo, tener en una bastante disminución en cuanto al acceso a los derechos laborales. En esta solicitud de opinión consultiva quisimos que la Corte pudiera dar ese alcance de los derechos sindicales según el sistema interamericano y preguntarle específicamente a la Corte en relación con los derechos de las mujeres para que aplicara también una perspectiva de género al momento de dictar su opinión consultiva y preguntarles cuáles son las obligaciones específicas de los estados en relación con los derechos laborales sindicales desde esas lentes de género. Como les decía, fue un proceso de diálogo interamericano y, de hecho, gracias a esta solicitud, logramos que hubiera 62 participaciones, 7 estados, 3 organismos de la OEA, incluyendo la Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, 13 uniones sindicales y de trabajadores, 4 instituciones nacionales de derechos humanos, 19 organizaciones no gubernamentales o académicas y 15 personas que también dieron su contribución a este proceso de la Corte. Y creo que esta es la última diapositiva y así ya voy a ir dejando a mis compañeras que sigan con lo que traen para compartirnos. La Corte dio mensajes muy importantes a los estados y a, por supuesto, todas las organizaciones y personas trabajadoras de nuestro hemisferio. En primer lugar, que el derecho a la libertad de asociación, a la negociación colectiva y a la huelga son derechos protegidos en el sistema interamericano de derechos humanos. Esto es muy importante, especialmente si pensamos en el derecho a la huelga, que no ha tenido tantos desarrollos en el sistema interamericano. También reconoció la Corte que todos esos derechos son interdependientes e indivisibles, que no tienen jerarquía entre sí, que también es imposible pensar en una regresividad. Este es un principio muy caro, el derecho laboral, ¿verdad? Que no hay la posibilidad de retroceder in peius en cuanto al reconocimiento de los derechos laborales y también que el derecho a la asociación y a la libertad de expresión son derechos fundamentales de las personas trabajadoras y de sus representantes. Y aquí vemos esa indivisibilidad e interconexión de derechos civiles y políticos y DESC afirmada por la Corte, lo cual también es importantísimo. Por otro lado, en cuanto al principio de igualdad y de no discriminación de las mujeres, en cuanto al ejercicio de sus derechos sindicales, la Corte afirmó que los estados tienen que garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito sindical, incluso tomando medidas afirmativas, por ejemplo, leyes de cuotas, leyes de cupos, cuando los sindicatos no dan una suficiente participación a las mujeres. Esto también es común a otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito empresarial, ¿verdad? Y igualmente ahí nos adelantamos a nuestras preocupaciones y tiene mucho que ver con lo que nos van a presentar desde el Solidarity Center, porque también la Corte afirmó que las personas trabajadoras, independientemente del medio en el que lo hagan, inclusive el medio digital, tienen derechos laborales y sindicales. Por eso creo que esta es una opinión consultiva que también marca una perspectiva de futuro para el sistema interamericano de derechos humanos. Debo también afirmar que la Corte no solo
interpretó y aplicó una perspectiva de género pensando en los derechos humanos de las mujeres, sino también en otros colectivos en especial situación de vulnerabilidad o de discriminación histórica, como son las personas LGTBI, como son los pueblos indígenas, como son las personas con discapacidad, que también tienen derechos sindicales y deben estar representadas en el mundo sindical. Esta es nuestra infografía, desde ya que les agradecemos mucho si nos pueden ayudar a difundirla y, por supuesto, les agradecemos mucho por estar aquí y por su interés en este evento que tanto nos honra organizar junto con nuestras organizaciones aliadas. Muchas gracias. Thank you very much. I'm going to speak in English, so if anyone needs translation, it's in the back. I understand Spanish, but I don't speak it quite so well. So, okay. I'm setting myself a timer so Paula doesn't have to flag me, okay? okay. If you don't mind, can I try switching back? Oh, no. Hello, everyone. My name is Monica Mehta, and I am the Deputy Director of the Rule of Law Department at the Solidarity Center and the International Lawyers Assisting Workers Network, which is a project of the Solidarity Center. I wanted to start by saying thank you to UCLA, the Promise Institute, and the Redesca's office for convening us for this very important discussion and for all the work she and her team have already done to elevate the issues around worker and labor rights within the Inter-American Commission. For those who don't know, the Solidarity Center is an international worker rights organization partnering directly with workers and their unions to support the struggle for their rights, fair wages, better workplaces, and a voice in the global economy. The ILAW Network, which is a project of the Solidarity Center, was launched almost 5 years ago, and it grew out of a need for labor lawyers and trade union and worker rights lawyers to be able to connect nationally, regionally, and globally. And over the last almost 5 years, we've grown to have over 900 labor and worker rights lawyers from over 85 countries. We have a dedicated website, we do applied research, and provide opportunities for networking both virtually and in person. We provide strategic litigation funds to our members, we submit amicus briefs in local and national courts, help partners and members also engage with the regional human rights systems in the Americas, in Africa, and in Europe, and also help think about how workers and unions can engage at the international level, both with the ILO and the other UN systems. We host webinars, we also help lawyers just really think strategically about how to better and more holistically defend the rights of workers. So over the last few years, we have been doing research and documenting the labor rights violations facing workers in the digital platform or gig economy, and have produced two reports. I think there might be a flyer floating around that has the QR codes for them, and I'll share it afterwards as well. The first report is taken for a ride litigating the digital platform model. We have that in English and Spanish. The second one was produced and released at the end of last year, currently in English. The Spanish will be coming later this year. And in these two reports, we document the various ways digital platform companies have purposefully and deliberately worked to violate and deny their drivers, riders, and deliverers the rights, protections, and access to justice they are entitled. We include case summaries from court decisions from
countries around the world that have looked at this issue of employment status. The majority of the workers in these sectors already face high levels of discrimination based on race, immigration status, class, caste, gender, sex, and more. They are often workers who are desperate for work, unable to find formal employment, or don't have the necessary legal status to work in certain fields. This is further exacerbated by the fact that these platform companies have continued to deny that they have an employment relationship with these workers. This denial leads to workers lacking access to social protection, overtime wages, access to occupational health and safety protections, minimum wage guarantees, and even more importantly, an inability to join or form unions to effectively collectively bargain and strike over these issues, mainly because they are considered to be outside of labor law if they're not given this legal status, between and are then considered part of the informal economy. Between 2020 and 2022, when we published these two publications, we summarized court decisions from around the world, and we documented cases in Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Colombia, Mexico, and the United States, where a majority, though not exclusively, courts found that when faced with this question, these workers, drivers, deliverers, taxi drivers, are employees of these platform companies. And they work for Rappi, Uber, Pedidos Ya, Cabify. We're talking, you know, companies across the globe with global operations. So though I'm only currently speaking about examples in Latin America and in North America, we've documented cases from all over the world. Our reports document and analyze in detail to the lengths these companies are going to deny this employment relationship. And when they lose in court, they spend millions of dollars to have laws passed that solidifies this illegal way that they are continuing to do business. California is a good example of this, where you know we lost AB 5 protections with millions of dollars spent by Uber and Lyft, and Prop 22 is still being litigated, but currently the law in California. But why does this issue of employment relationship matter so much? Without this legal relationship, these workers and digital platforms are unable to legally often form or join trade unions, and they're unable to exercise their fundamental right to association, the rights to collectively bargain and strike. And as Soledad was speaking about, and the advisory opinion that she so diligently was sharing about, talked about, the Inter-American Court has said clearly that the right to collectively bargain and strike are essential to the fundamental right of freedom of association. And this applies to all people, all workers, no matter where they are, and no matter what kind of legal status they might have or don't have. And this lack of ability to join and form trade unions means that these workers are unable to balance the imbalance of power that exists between these platform companies and these workers. They are unable to bargain for all sorts of issues, from discrimination, gender-based violence and harassment, occupational health and safety, to basic things like wages and hours worked, social protection, and more unique issues that exist in the platform economy around algorithmic management, algorithmic discrimination, and firings by algorithms, you know, being deplatformed, as it were, having your account locked by the platform, by the algorithm, and not having recourse because it was an algorithm and not an individual. This lack of freedom of association means that these workers cannot go on legal strikes. This court, the Inter-American Court, has clearly stated in its opinion that labor rights are universal and apply to all persons in all countries, and that includes collectively bargaining and the right to strike. The advisory opinion and the many court decisions around the world and in Latin America and in North America have found an employment relationship for these workers, but that's just the beginning.
to truly ensure that these workers in the digital platform economy are able to fully exercise their fundamental rights, all of us, workers, trade unions, civil society, academics, and governments need to work together to realize these rights in law and in practice. For legislation, it needs to be clear that these workers are in a legal relationship with these digital platforms, that they are entitled to all the labor rights and protections guaranteed under domestic, regional, and international law. For states looking to regulate this sector, they need to have clear definitions. They need to clearly recognize that the asymmetrical power that exists between platforms that have millions of dollars and these workers who are not even always able to connect with each other, and provide these workers and their unions or their worker associations, where unions can't be formed, a seat at the table to be part of the discussions to legislate and regulate the sector. And finally, these states need to have the political will to really enforce these laws once they come into effect. The Inter-American Commission can be a significant driver of this and for achieving these rights for workers in the Americas by holding hearings on these significant issues and asking workers, unions, civil society actors, and governments to report on what is being done and provide clear guidance to governments as to what this sort of legislation and regulation should entail. And it is imperative that workers have the ability to work with legislators to ensure that their rights are protected and that there is clear and forceful enforcement of these laws. We know these platform companies continually will try to evade their responsibilities, so it's up to all of us to ensure that they don't get away with it. And although our current reports have really only looked at delivery and transport companies, we know that this area around digital platform work is growing, and it's expanding into the care economy, into healthcare, and into many other sectors. So this is not just a current problem, but a growing problem that is going to expand into many other sectors. And by allowing these companies to continue to misclassify workers, we're going to be expanding the group of people who are not going to be protected or have recourse because they're going to be outside of the labor law protections that exist. The advisory opinion was clear: labor rights are universal, and these platforms shouldn't be allowed to derogate from the fundamental rights, and they shouldn't be allowed to profit from the blood, sweat, and tears of these workers. This might be one of my favorite slides. Based on our reports, national courts from all over the Americas and around the world, and this incredible advisory opinion, it's clear platform workers deserve and are entitled to fully exercise their rights to freedom of association and these critical tools of collective bargaining and the right to strike in order to combat discrimination, violence, and fight for and achieve decent working conditions. If the Inter-American Commission is able to hold a hearing on these issues, it will help further guide governments, provide tools and leverage for workers, and help begin to recognize and combat this asymmetrical power that I've been speaking about. It will also be useful in the global discourse that is happening because the International Labor Organization is considering and beginning discussions on new standard setting for workers in the digital platform economy, and we expect to see standard setting in 2024. And so the Inter-American Commission could, with the Inter-American Court's advisory opinion, could be incredibly powerful and an incredibly persuasive tool to the ILO as it begins its discussions and help the workers there really fight for the legal recognition and cementing fundamental rights. Just going to say thank you. I'm happy to answer any questions. The reports are long, so I have them on QR codes. So you can scan them, I'll share it, and you can also access them online. But just wanted to say thank you to all of you. Gracias.
basura. La basura. Las personas, al ver el logotipo o ver que estamos uniformados, pues desconocen que somos voluntarios. Desconocen que nosotros no tenemos un sueldo base o unas prestaciones de ley, o no tenemos vacaciones, o no tenemos un aguinaldo. Al principio, sí, mucha gente no sabía que éramos voluntarios, o más bien ellos no sabían que era voluntario. Ser voluntario significa no tener ningún goce de sueldo. Nos valemos por propinas de la misma gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro trabajo es de alto riesgo. La contaminación misma, todo eso nos perjudica a todos. Trabajo en Iztapalapa, voluntario de limpia. Tengo aproximadamente trabajando 10 para 11 años. Trabajamos por lo regular 6 días a la semana. Y el día pues empieza desde las 5 o 6 de la mañana. Ponemos aquí unos costales en el cual ahí reciclamos nuestro material. Tocar campana, tocar a las unidades, recorrer. Tengo 26 años. Empecé a trabajar desde los 17 aquí. Mi hijo, el mayor, va a cumplir 9. El que le sigue después tiene 7 y mi bebé tiene 3 meses y medio. Y pues me los tengo que traer porque no hay quien los cuide. Porque tanto como puedo terminar temprano, tanto como puedo terminar a las 2, 3 de la tarde. Dependiendo igual a qué hora llega el camión. Traigo el carrito, yo voy haciendo mi recorrido normal. Mis dos hijos, los grandes, me apoyan llevándose a su hermana en la carrera. Y ellos van atrás de mí o arriba de la banqueta, pero siempre van conmigo. Vivo con mi papá y mi mamá. Mi trayecto es desde 150 hasta Avenida 1. Pues en el triciclo, ahora sí que para evitar unos gastos, bueno, el gasto de las combis y eso. Me levanto a las 6 de la mañana, yo vivo en la delegación Milpa Alta, tomo mi transporte y a la hora que yo llegue saco mi carrito. Desde que empiezo me toca barrer. Y ya llegando a las primeras calles, ahora sí que ya se empieza a gritar. Buenos días. Buenos días, Marisa. ¡Basura! La gente empieza a salir o cuando oye el ruido de la escoba. Y dice uno, a lo mejor traigo un peso, pero dices tú honradamente y trabajando, ¿no? Sí es pesado, pero pues nada más es un rato. Es cansado estar caminando y en el calor. Tenemos que comprarnos siempre una botella de agua para ir tomando. Que sí la traemos, pero a veces no nos da mucho tiempo de estar ingiriendo el agua. No falta que salga uno, que salga otro, y momento en que no podemos tomar agua todavía. Vamos a meter la mano y por eso hay que ponernos el guante. La basura que me dan no viene a veces clasificada. Este lo traigo para meter la mano en todas las bolsas para sacar mi material e ir recolectando el PET, latas de chiles. Por ley, la gente debería separar su basura. Pues sin embargo, realmente muchos no lo hacen. Aquí muy rara el quien lo haga. Sí nos cortamos, porque igual como luego nos separan la basura y luego estamos buscando el material ya cuando menos sentamos ya. Ya nos rajamos o así. Lo más peligroso son las agujas. No me he picado, gracias a Dios, me he dado cuenta pronto. En 2 o 3 ocasiones me ha tocado que las agujas vienen abiertas. La gente tira mucho cubrebocas y ya no lo levanta. Creo yo que a lo mejor mi esposo se infectó en esto mismo, ¿no? Porque también nosotros ahora sí que
viajamos en transporte, puede ser que también en eso, no lo sabemos. Entonces uno venía a trabajar con miedo, ¿no? Que a lo mejor uno podría contagiarse aquí mismo, ¿no? Mi trabajo es sucio, nos dan papel de baño o nos dan basura podrida, o sea, en dado caso nos han dado popó de perro o de gato en bolsas, entonces no podemos estar echando las bolsas en todo lo que es, corresponde a todo lo que es la orgánica. Pero pues nosotros tenemos que esculcar porque tenemos que separar todo, la inorgánica con la orgánica. Cuando toca comida, ahora sí que tener que quitarlos todo el plástico. Porque el camión no la recibe bien. Si va con bolsa de plástico, va con el tenedor, con la caja de Norsuiza, quitar todo eso. Acomodamos nuestro equipo para trabajar, lo que son nuestros postales, en el cual hacemos nuestro reciclaje. Separamos cartón, aluminio, vidrio, tortilla, plástico. No sabemos qué tipo de basura tienes. Estamos expuestos a cualquier cosa y tanta enfermedad que hay. Valoren un poquito nuestro trabajo. La pandemia sí nos perjudicó bastante a todos y eso fue a nivel internacional, en todo aspecto. Nosotros como tal no paramos, la necesidad nos hizo salir adelante. Sí hubo compañeros caídos, sí hubo decesos, sobreviviendo a nuestro trabajo. Eso es parte de lo que es el trabajo de limpia. Nosotros somos el primer contacto, ahora sí, con el reciclaje, porque nosotros somos quien separamos. Ahora sí que el camión ya en parte se lleva, ya se puede decir, ya separada la basura reciclada. Estamos condicionados porque también hay lugares que compran el material o son como allegados de estas personas que son jefes de sector y nos obligan a que tengamos que ir a fuerzas a vender nuestro material ahí. Nosotros lo vendemos, se reparte y sobrevivimos de esa venta. Y la propina que da la gente voluntariamente, porque aquí nada se exige. No podemos poner un precio, porque incluso nos pueden reportar y hasta nos pueden estar quitando el tramo. Cuando son nuevos y nos traen la basura, siempre preguntan cuánto es y lo único que decimos es lo que guste dar. No podemos poner tarifa. Ahora sí que de esto es de lo que me ayuda a cubrir mis gastos, por ejemplo, renta, ayudarle a mis papás o para lo del día, que la comida y eso. Todo ese material nosotros lo tenemos que pagar. Y son herramientas que el gobierno en cierto momento nos los tiene que proporcionar, pero por ser voluntarios no nos lo dan. Se les proporciona a los que les llaman nómina 8 o a los que son de base. Los de base sí tienen un salario. Sí tienen prestaciones, sí tienen aguinaldo, todo eso sí tienen los de base. Los de nómina 8 sí tienen también sueldo, pero no les pagan igual que el de base. Les pagan menos. A los trabajadores voluntarios como tal sí nos piden cuota. Por ejemplo, si a mí me hace falta vestimenta, yo la tengo que comprar cuando es parte de nuestro trabajo, pero aquí te lo cobran. Para tirar tengo que pagar. Aquí todo es dinero y dinero y dinero. Nos multan o nos castigan con las jornadas que se hacen todos los jueves o los sábados, que son las comentadas cuadrillas. Y si no vas, para todo, para ellos es el dinero. Eso está mal, ¿no? Porque al final del día, pues, los voluntarios siempre somos los que sacamos el trabajo. ¡La basura! Como tal, pues hay sindicato, pero el sindicato no te ayuda de nada. Todo está a conveniencias propias, ¿no? Hay una mafia
grande en el sindicato, en el cual sí hay sueldos, sí hay salarios, pero pues no tienen los altos mandos. Si ellos ya están recibiendo un sueldo, que no nos quiten el sueldo que nos estamos ganando nosotros. Si yo pudiera cambiar algunas cosas, si yo fuera yo jefe de los de limpia, pues sería apoyando a los voluntarios en cuestión de qué, de darles herramienta en el aspecto de la vara, por ejemplo, las llantas, para que pues ellos puedan hacer un trabajo mucho mejor, ¿no? No exigirles que me paguen, ¿no? Echándole la mano en eso. Si a mí el gobierno me diera un salario y prestaciones, me ayudaría. A mí me gustaría que nos apoyaran con el seguro, más que nada por mis hijos, porque ya cualquier emergencia, pues ya voy directamente, o sea, ya tengo algo fijo y ya los llevo luego. Así que soy madre soltera y pues la verdad sí me haría mucha falta también. Y más que nada, pues son tres, ahora sí que la escuela y luego con la bebé pañales, leche. Sí, la verdad sí me haría un gran favor que nos apoyaran en esa forma. Ahora estoy trabajando en esto, que no es nada malo trabajar en esto, pero me gustaría verlos, ahora sí que tengan un trabajo bien, un trabajo fijo y que sea algo que a ellos realmente les guste. Lamentablemente, en nuestra época no tuvimos el recurso de tener una escuela, una capacitación. El trabajo de limpia es algo tan noble, tan humilde, cualquiera puede entrar, pero pues también el trabajo es duro. Al contrario, uno piensa en un futuro donde tener una estabilidad, una vida mejor. Si mi cuerpo pudiera hablar, me decía, ya me duelen los pies, ya me cansé, tengo mucho calor, tengo mucha sed. He tratado de comprender, entender y valorar tanto el sacrificio que hace uno como trabajador, como el sacrificio como un padre, familia, hermano, primo, abuelo, lo que sea. Me gusta mucho mi trabajo. Al final del día, pues nunca me ha dejado ¿cómo te digo? Nunca me han dejado de ayudar la misma gente, ¿no? Todos queremos tener nuestras calles limpias, tirar nuestra basura, tener todo en orden. Yo lo catalogo así, que somos unos héroes. Convivimos con la comunidad, pero pues todo sale adelante. Y en cuestión de pandemia, pues tanto el sector salud como lo que es limpia, siempre estuvieron al pie de la lucha.
Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Yo soy Tania Espinosa, trabajo para WIGO, que son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Somos una organización que se dedica a defender los medios de sustento de las personas trabajadoras en empleo informal alrededor del mundo. Me gustaría solamente precisar unos datos que no están en el documental, que espero que les haya gustado. Uno de ellos es que no sé cómo les tradujeron rifados. El documental se llama Los rifados de la basura o Las rifadas de la basura. Nosotras en la Ciudad de México utilizamos ese término para describir a alguien que hace un trabajo extraordinario. Dicho eso, me gustaría dar varios datos. Uno es que, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, hasta 2018, en América Latina y el Caribe, el 54% de la fuerza laboral era informal. Estos números pueden variar ligeramente un año con otro, pero yo les aseguro que al día de hoy más de la mitad de las personas que trabajan en América Latina lo hacen en la informalidad, lo que significa que más de la mitad de las personas que trabajan en América Latina no están gozando de sus derechos laborales. Si revisamos el corpus juris del derecho al trabajo en el derecho internacional, pero si nos vamos particularmente a los estándares del sistema interamericano, podemos ver que tanto el derecho al trabajo o el derecho a condiciones justas de trabajo no mencionan en ningún momento que este sea un derecho que se debe de garantizar solamente a las personas que trabajan en formalidad. Por el contrario, lo que se establece únicamente es que el trabajo debe de ser lícito y libremente escogido y aceptado, sin hacer ningún énfasis en la formalidad o en la informalidad. Aunque el reciclaje informal, que es precisamente este trabajo de segregar los residuos reciclables de la basura que todos y todas generamos como medio de subsistencia a través de la venta de estos residuos reciclables y su reinserción a las cadenas de valor del reciclaje, es muy importante decir que el caso de la Ciudad de México es emblemático principalmente por dos razones. Uno es que se trata de personas que trabajan dentro de la estructura de un servicio público básico que debe de ser prestado por el Estado. Y el segundo punto es que estas personas trabajadoras mal llamadas voluntarias por parte del gobierno siguen las instrucciones del gobierno, siguen los planes del gobierno, cubren rutas del gobierno, sin embargo, el gobierno utiliza el término voluntario o voluntaria para confirmar que estas personas están ahí por su voluntad y no porque el gobierno les necesite, cuando en realidad el gobierno es el que se beneficia de esta mano de obra gratuita y ahorra muchos costos dentro del servicio. Sin duda alguna, como estableció ya la opinión consultiva 22, una manera de mejorar las condiciones de trabajo de estas personas sería haciendo uso de su derecho a la libertad sindical. Sin embargo, no es así de sencillo. Y el motivo por el que no es así de sencillo es que las rutas que les son asignadas, estas rutas de recolección, les son asignadas por el gobierno, pero a través de una persona del sindicato de Limpia. Cada vez que estas personas del sindicato de Limpia, que también son trabajadores del gobierno, se dan cuenta que las personas trabajadoras voluntarias intentan organizarse, hay represalias contra ellas y existe el riesgo de que pierdan precisamente esas rutas de recolección que son su medio de sustento. Y estas personas, por supuesto, no están dispuestas a dejar de obtener estos ingresos, aunque la promesa sea que a través del sindicato pueden mejorar sus condiciones de trabajo. Por el contrario, lo que buscan es tener condiciones de igualdad que cualquier otro trabajador y trabajadora dentro del Servicio Público de Limpieza de la Ciudad y poderse afiliar a ese sindicato que ya existe de Limpia y Transportes en la Ciudad de México. Esto es particularmente grave para las mujeres, además por lo que ya mencionamos en el, o presentamos en el documental, porque cuando existen casos de acoso laboral o sexual, quedan fuera de la protección del Estado porque el Estado les niega como trabajadoras, dice que no tiene relación laboral con ellas,
y también quedan fuera de la protección del sindicato, que es un sindicato para trabajadores y trabajadoras de limpia contratados por el gobierno. Y aquí es muy importante decir que los puestos de poder dentro de este sindicato, la sección 1 de limpia y transporte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, estos puestos de poder son ocupados por hombres, hombres que tienen relaciones de compadrazgo con esos otros hombres que pueden ejercer o pueden llegar a incurrir en estas conductas de acoso laboral o sexual, de tal manera que estas mujeres básicamente se quedan en la desprotección. Por eso es muy importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de esta Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, mire el derecho al trabajo, el derecho a formar sindicatos, el derecho a condiciones justas de trabajo, no solamente desde los ojos de la formalidad laboral, sino también desde la informalidad laboral, en donde se encuentra una buena parte de la fuerza laboral en América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania y Mónica, la verdad que ha sido un lujo contar con ustedes y con el trabajo increíble que hacen sus organizaciones. Creo que este es el momento de conversar y por supuesto, de aplaudir muchísimo ese documental, Tania, que también refleja la realidad y como acababa diciendo el documental, cuán heroico es ese trabajo y cuán necesario para nuestra sociedad, ¿no? Y cómo en la pandemia realmente estaban en la primera línea poniendo sus vidas, su salud en juego. Muchas gracias por ese documental, muchas felicidades, es un honor haberlo podido transmitir y compartir en este 186 periodo de sesiones. Lo vamos a seguir compartiendo porque es muy importante escuchar sobre los temas a través de sus propios protagonistas. Y quisiera dar la palabra a nuestros amigos y amigas acá presentes si tuvieran alguna pregunta, alguna reflexión al hilo de todo lo que hemos compartido, pues será un gusto conversar con ustedes otra vez desde sus países, traernos las realidades, ¿no? que viven. Acá está Daniel con el micrófono preparado para quien tenga ganas. Muy bien, colega de Venezuela. Hola, sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estos espacios, porque realmente cuando coincidimos con gente tan especializada en el tema, que muestra otras realidades que nosotros lo vemos en lo cotidiano, pero no pensamos más allá en la persona. Por ejemplo, cuando hablábamos de estas personas de los deliveries, los Uber, los usamos todos los días y no pensamos, decimos como que bueno, resuelven su día a día, pero no pensamos más allá en que no pueden tener ningún tema de formalidad y cuántos derechos se están violando. Entonces vemos cómo en algunos países como Colombia son atacados, se piden que no se utilicen estas plataformas porque son ilegales y no vemos qué pasa más allá. Entonces, cuando uno se monta en un Uber, se monta en un Lyft y conversa con la persona, es una persona. Entonces, vemos cómo a medida que va evolucionando o van evolucionando estas formas de trabajo, pues finalmente se sigue siendo pues, afectado a los trabajadores como históricamente ha pasado. Y en el caso de las personas que trabajan con el tema de la basura, tampoco lo vemos. Por ejemplo, yo vengo de Venezuela y uno creería que este trabajo es igual de formal y que son parte de la alcaldía y todo. Y cuando uno lo ve, las personas pues siempre piden como que tiene algo que me colabore, tiene algo que me dé, porque lo que usted quiera, pero deme algo, porque bueno, obviamente finalmente es su medio de vida y su sustento. Entonces realmente es impresionante, a mí me conmovió muchísimo el documental, porque es que cuando lo ves, y es como ocurre con todas las violaciones, cuando ves a la persona, cuando vas al grano, creo que conmueve aún más. Hoy por hoy en Venezuela, nosotros tenemos años de protestas, pero es importante resaltar que hoy por hoy las protestas que mayormente se están dando en nuestro país, que son prácticamente diarias, tienen que ver con derechos laborales y con derechos sindicales y son por parte de, pudiéramos llamarlo, de trabajadores formales, sobre todo docentes y personas que hacen parte de los derechos del mundo de la salud, de los médicos, de los enfermeros, que obviamente están luchando día a día
con reivindicar sus salarios, reivindicar a sus sindicatos y que finalmente el Estado venezolano mejore el tema de los salarios para tener una vida digna, que es finalmente lo que buscamos todos como trabajadores de alguna u otra manera. Entonces yo me llevo de verdad esas reflexiones y es ver más allá de que, bueno, siempre luchamos o siempre estamos viendo, monitoreando violaciones de derechos laborales, pero ¿qué pasa con esas otras personas que no están dentro de la formalidad y que finalmente vienen a ser los más violentados, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, es otra manera donde voltear y poner el foco también. Y muchísimas gracias por este espacio que finalmente termina siendo un espacio de sensibilización para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Somebody else? Anybody else? Hi, I'm Robert Cavoris. I'm a law editor at Oxford University Press. I was just curious, in the infographic, it mentioned 5 states that don't guarantee labor rights and 8 that regularly violate labor rights. I was just curious if you could mention which ones those were off the top of your head. Yo creo que tendría que consultar la nota al pie de página y darte la información posteriormente, pero por supuesto que te compartiremos esa información porque forma parte de la solicitud que hizo la Redesca. No, gracias a ti. Nada, solo quería agradecer y agregar que me parece fundamental esta perspectiva de género a los derechos laborales. Creo que la composición de las políticas laborales normalmente ven a este trabajo dependiente y aún así ya tienen ciertas restricciones a las políticas de género. Pero cuando yo pienso en el trabajo y en la región, por ejemplo, en el trabajo de los trabajadores migratorios, temporales, los que están viajando, todos esos tipos de trabajos, hay 2 platones para mí clarísimos. El uno es la falta de esta perspectiva de género y cómo impacta diferencialmente a las mujeres. Y el segundo, cómo impacta a estas comunidades racializadas, que normalmente son comunidades indígenas empobrecidas. Y creo que justamente esta opinión consultiva y lo importante de esto, como se mencionaba, es entender cómo garantizar y cómo esto se debería traducir a las políticas públicas el acceso de las mujeres a estos espacios, desde asociarse, la libertad de realizar protestas o huelgas, etcétera. Entonces, me dejó con muchas dudas de cómo se puede traducir esto a local y si alguien quisiera tener como alguna luz de cómo podemos traducir todos estos estándares y este avance que se ha dado a lo local. Quisiera escucharla, pero muchas gracias, estuvo muy interesante. Muchas gracias, creo que la compañera al lado. Bueno, sí, el documental fue como muy conmovedor, ver cómo es el día a día de las personas, personas que quizás son invisibilizadas muchas veces, que nosotros vivimos el día a día en el trabajo, pero ellos están ahí haciendo el trabajo que uno dice, bueno, está siendo pagado por el gobierno y tienen como ese salario. Y creo que de esa misma manera se ven a las personas y sobre todo me llevo ahorita por el tema del delivery en Estados Unidos, es muy común. Y quienes están detrás de ese trabajo son personas migrantes. Entonces, recuerdo ahorita una publicación que hizo el New York Times de jóvenes, adolescentes que han muerto por accidente automovilístico haciendo entregas. Entonces, y son personas que no tienen pues un salario mínimo, que no tienen pues acceso a derechos laborales, ¿no? Específicamente, y que además tienen el tema de la irregularización. Entonces, creo que también cómo a través de las políticas los gobiernos puedan tener en cuenta el papel y el aporte que hacen las y los trabajadores inmigrantes, pero también la población propiamente que no tiene como este salario. Creo que eso es muy importante. Y sobre todo el dignificar cualquier trabajo que se haga y recompensándolo, dándole por lo menos los medios y sobre todo el acceso a los servicios básicos. Y creo que con darles el acceso a los servicios básicos, como lo vimos en el documental, una mujer con 3 hijos, madre soltera, sin la forma de cómo dejar a los niños que alguien más lo cuide. Entonces, si no lo cuida ella,
alguien más lo tiene que hacer por ella. Entonces también eso se le duplica y triplica el trabajo a las mujeres, que si no tienes, no puedes salir porque tienes que cuidar a los hijos. Y si no tienes quien los cuide, pues no vas a poder salir, y cómo te vas a sostener. Y si eres madre soltera, entonces creo que también visibilizar todas esas situaciones, creo que es importante mencionarla, pero sobre todo que las personas lo digan desde las voces de ellas, me parece muy importante, y gracias también por hacer este trabajo. Muchísimas gracias. Si no hay más intervenciones, yo les daría a Tania y a Mónica la palabra para que también, ¿no quieres? Sí, excelente, no, por pues favor. Buenas tardes. Adelante. Una disculpita que llegué un poquito tarde, entonces no alcancé a escuchar toda la exposición, pero sí lo que alcancé a percibir, por ejemplo, una medida que podría implementarse rápidamente en México sería una propuesta, una petición de ustedes de una propuesta de reforma en la Ley Federal del Trabajo para efectos de que se implemente el acceso a este tipo de trabajadores para que puedan acceder a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, porque para ellos, como es en contra del Estado, y como el mismo Estado es el que depende de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, entonces no pueden darles atención. Entonces podría ser para efectos, no sé, ponerle un estudio socioeconómico o algo así, para efectos de que puedan darle atención a este tipo de personas, porque la ley no les limita y no les permite el acceso a una defensa adecuada. No pueden demandar, por ejemplo, la base ni nada, porque no tienen para pagar un abogado. Claro. Sería todo, gracias. Muchísimas gracias por tu aporte y también por haberte acercado al evento. Nos encontramos justo el otro día, ¿verdad? Qué bueno que llegaste. Quisiera darles, como digo, a Tania y a Mónica la oportunidad también de compartir sus reflexiones en torno a estas preguntas y pensamientos que nos comparten desde el público, ¿verdad? Y terminar haciendo un pequeño cierre también desde Redesca, pero por favor, adelante. Bueno, desde WIGO, volver a agradecer a la Redesca por la invitación, a las personas que están acá por su interés en estas temáticas. Sin duda alguna, desde las organizaciones lo que intentamos todo el tiempo es ser creativas para lograr que el mensaje llegue de la mejor y más simple manera a más personas. Y en esta ocasión decidimos que un documental era la vía, aunque no es algo que hubiéramos hecho antes. Ha resultado ser, y lo digo como forma de compartir a todas las personas que nos dedicamos a hacer incidencia, ha resultado ser una herramienta maravillosa que precisamente, tal vez no desde el intelecto, pero desde la parte emotiva, logra conectar con las personas y logra transmitir precisamente la vulnerabilidad en la que viven las personas que hacen este trabajo del que todas y todos nos beneficiamos. Me gustaría aclarar que las personas recicladoras en empleo informal muchas veces están en las calles, no necesariamente dentro del servicio público, también pueden estar como personas que subsisten del reciclaje de materiales que encuentran en las calles, en el espacio público, y muchas veces también están en los tiraderos de basura, que es el destino final de los residuos. Y son lugares que nunca vemos, por lo menos a las personas que están en las calles, las alcanzamos a ver en algunas ocasiones, a quienes hacen el servicio público les vemos siempre, pero las personas que están en los tiraderos de basura no los vemos nunca, porque no vamos a esos lugares. Entonces, me parece muy importante simplemente dejar sobre la mesa este punto, porque estas personas todavía se encuentran en un nivel de vulnerabilidad más alto, todavía son más invisibles, por lo que les acabo de decir, y al estar trabajando literalmente entre los residuos, pues obviamente sus condiciones de higiene y de seguridad en el trabajo son muchísimo más precarias. De nuevo, gracias a la Redesca por permitirnos hablar de este tema en este periodo de sesiones, y esperamos fervientemente que este tema siga creciendo y llegando a más lugares.
Y muchísimas gracias al Solidarity Center. Es un honor compartir el panel con ustedes, contigo, Mónica, principalmente. Sin duda, la lucha de los trabajadores, las trabajadoras de las plataformas digitales hacen parte de nuestra misma lucha. I would like to echo what Tanya was saying and say thank you to Soledad and the Redesca team for all of the work they've put into this. And Tanya, the documentary was so powerful and such a vivid reminder of who we're talking about when we talk about these workers. To the sister who was asking and talking about thinking more about labor rights from a feminist perspective, there's actually a book that came out, I think, at the end of last year called Derecho Laboral Feminista by Maria Paula Lozano and others, and it's fantastic. It really looks at labor law and labor rights from this feminist perspective and, you know, all of the intersections of discrimination and intersectional discrimination that exists and how you would think about that from in terms of labor law that I thought is worth sharing here. And to the sister who was speaking about, you know, not thinking fully about the plight many of these workers are in, recyclers, delivery workers, our Uber drivers, I think that's just a good reminder for all of us to be really open about who we're around, right, and how their working conditions are. And I'm just really grateful for this space to be able to talk about these issues. We do lots of different things in this space and really try to uplift the voice of our worker partners, unions, and also workers who are unable to unionize. And so they're in worker associations or in non-union unions, as they are. So, you know, I'm happy to talk more about it, but just wanted to say thank you and happy to continue the conversation. Thank you very much, Mónica. Muchísimas gracias. Tania, Mónica, realmente este evento es muy importante para la Relatoría Especial y como va a quedar grabado, pues todo el compromiso de poderlo difundir y seguro de los amigos y amigas que hoy nos acompañan también, ese sería un llamado muy, muy especial porque creo que ponemos el dedo en la dignidad en las Américas. Y bueno, 5 años de Redesca, ese precisamente es nuestro eslogan, por la dignidad. Y uno de los primeros pasos para poder vivir con dignidad es tener un trabajo en condiciones de dignidad. Y por eso realmente que también subrayar la importancia para el sistema interamericano de la efectiva protección de derechos laborales y sindicales, especialmente para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad, pues tiene que ser un viaje cada vez más intenso. En eso está nuestro compromiso y por eso que estamos tan honradas de poder trabajar mano a mano con organizaciones como WIGO, con organizaciones como el Solidarity Center y organizaciones de personas trabajadoras que están mirando hacia esas personas trabajadoras que están pues más en el vértice de la injusticia, ¿verdad? Las personas recicladoras que trabajan en la informalidad y que curiosamente son las que en realidad sustentan todos los aparatos de reciclaje y por tanto están combatiendo en primera línea el cambio climático y las emisiones, porque esto está relacionado también con eso. Estamos hablando de las personas que, como muy bien decías, trabajan en las plataformas, nos dan servicio, nos han permitido incluso durante la pandemia, ¿verdad?, tener mayores niveles de bienestar y sin embargo no, ni la sociedad ni los estados están siendo, y tampoco las empresas, están siendo consecuentes con el servicio que prestan esas personas a nuestras sociedades. Entonces, estos son temas urgentes para la Agenda de Derechos Humanos en las Américas. Por supuesto que es urgente también para las humanas que se piense en el derecho laboral y sindical feminista. Qué buena esta publicación, ya la vamos a buscar, porque como bien lo decías, ¿no?, las mujeres
pues sufrimos históricamente discriminación y violencia, que son las dos caras de la misma moneda, a consecuencia de nuestro género, ¿verdad? Y esa discriminación pasa por no acceder al trabajo digno, por encontrar techos de cristal. Los números de la OIT son muy elocuentes de cómo en realidad esta es una batalla en curso y cómo es muy necesario mirar los derechos laborales con las lentes de la igualdad de género y de la diversidad. Porque también es muy importante el punto que nos hacían sobre las personas que trabajan en situación de movilidad y el nivel de abuso que las personas migrantes experimentan, ¿verdad? Precisamente desde Redesca estamos trabajando, y aprovecho a compartirlo también con ustedes para pedir su ayuda, en un informe sobre la situación de la pobreza, la desigualdad y el cambio climático en Centroamérica y México con perspectiva de movilidad humana. Y creo, y ahí está el equipo, Paula, Daniel, que están trabajando en este informe, que es muy importante que pongamos el acento en estas situaciones, precisamente, porque queremos con este informe aportar desde un nuevo prisma cómo en realidad las personas en situación de movilidad se van de sus casas, de sus hogares, de sus países, no porque quieran, sino porque buscan un futuro mejor, y en esa búsqueda de un futuro mejor encuentran pues precisamente muchos desafíos para sus DESCA. Y la mejor manera de acabar con esa necesidad es precisamente invertir en el desarrollo en el mejor sentido en sus países. Quisiera también pues alentarles a consultar y ayudarnos a difundir, ¿no?, los materiales que va produciendo Redesca sobre esta temática. Tenemos un compendio sobre derechos sindicales y laborales en las Américas que está hecho con base en los ya trabajos de la Comisión. Tenemos un compendio sobre los DESCA, en realidad el trabajo de la Comisión, y estamos a punto de terminar un informe junto con la Secretaría Ejecutiva sobre derechos laborales y sindicales en Cuba, que también va a ser un informe novedoso porque nunca se ha visto a Cuba desde el ángulo de estos derechos. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, ¿qué podemos hacer para aterrizar esto? El poder de la educación, el poder del empoderamiento, valga la redundancia, de conocer este tipo de informes, de herramientas, creo que es muy grande. Así que, bueno, el compromiso de esta sala estoy segura que va en ese sentido, y cómo no, mañana es 8 de marzo, así que pues pongámonos bien fuerte también las lentes de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres para mirar esta realidad, como bien nos invitaba Wigo con su documental, y con todas esas mujeres guerreras, aguerridas, feriadas, ¿no? ¿Es así la palabra? No, las rifadas, ya les cambié, es que es una palabra así muy mexicana, ¿no? Bueno, las rifadas y las héroas que son además capaces de trabajar tan duramente como hemos visto y de cuidar a sus familias, y ese es otro de los grandes temas de estas lentes de género que necesitamos para mirar los derechos laborales, ¿no? La doble jornada o triple que hacen las mujeres y la falta de reconocimiento del trabajo que hacen para cuidarnos y para cuidar. Muchísimas gracias por haber venido, y tenemos también un evento sobre derechos laborales y sindicales en Cuba, pero yo no me acuerdo de cuándo exactamente, así que le pido a Paula que nos recuerde para que también les invitemos a acompañarnos si les interesa. Ok. Jueves a las 12 p.m. Acá también, quienes tengan interés y puedan, serán muy bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Thank you very much. And thank you to the interpreters and also to you guys. Thank you. Muchas gracias. A los trabajadores y trabajadoras de la sala.